Buenas tardes. Siempre que hago una directa, siempre digo tres cosas. La primera, ¿qué hizo Ferrer para estar preso? Por favor, a todos mis compatriotas, léanse el poema de Martí a Néstor Ponce de León y el que pueda ver la película La vida de los otros, la película alemana La vida de los otros, que brillantemente Giovanni ha llamado La vida de nosotros. Tengo la necesidad de compartir una visita que hice ayer al cementerio con nuestro amigo Luis, esposo de Angélica Garrido. Angélica Garrido, como ustedes saben, y su hermana María Cristina están presas injustamente. Y ayer estuvimos aquí, él estuvo en mi casa, tuve el honor de recibirlo en mi casa. Estuvimos hablando de esas sentencias judiciales que son en realidad los tanques de la plaza de Tiananmen, que es la masacre de Amritsar en la India, que es Wounded Knee, que es el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Siempre que me dicen que han habido 2 juicios, siempre digo sí, es verdad, han habido juicio, tasación. Los voluntarios le hicieron 2 juicios a los estudiantes de medicina, 2 consejos de guerra, por falta de uno le hicieron 2 y fueron fusilados injustamente. ¿Por qué? Porque el mensaje era que no se iba a tolerar. Es decir, el mensaje de la no tolerancia, es decir, la intolerancia. Y entonces, inclusive 3 de los estudiantes fueron escogidos al azar. 1 ni siquiera estaba aquí en provincia. Trampa, solamente había arrancado una flor en el cementerio de Espada. Pero el mensaje estaba claro, no va a haber tolerancia. Entonces estuvimos Luis y yo conversando de eso, de la no tolerancia, ¿entiendes? Del peligro, del despotismo, de la no tolerancia. Y él hizo un bello escrito hoy, hablando de los sucesos de la plaza de Tiananmen y de la analogía que existe con esas sentencias judiciales. Brillante, muy emotivo. Y siempre que pienso en los estudiantes de medicina, se me conmueve el corazón porque nos llega a todos los cubanos muy profundo. Hace 2 días estuve en el suelo donde originalmente, en la tierra donde originalmente estuvieron enterrado, en una fosa común. Un primo mío amablemente me llevó hasta ahí. Tuve la dicha de vida de caminar sobre esa tierra que cubrió los cuerpos de los estudiantes de medicina y sentir en mi corazón, sentir el compromiso en mi corazón de que siempre, siempre, pase lo que pase, me hagan lo que me hagan, suceda lo que suceda, siempre voy a buscar la verdad y la justicia. Siempre. Suceda lo que suceda, me hagan lo que me hagan, pase lo que pase, sentí al caminar sobre la tierra que cubrió los cuerpos de mis hermanos, los 8 estudiantes de medicina, siempre, siempre voy a buscar la verdad y la justicia. Fue muy emotivo y le agradezco tanto a Luis que me haya acompañado a la tumba donde están los 8 estudiantes de medicina, que también están ahí. Federico Capdevila, el español que valientemente lo defendió. Está ahí el amigo de Martí, Fermín Valdés Domínguez, que luchó y luchó hasta que fue reivindicada su inocencia y fue expuesto con total verdad la mentira. Entiende que había sido solamente un mensaje de no tolerancia y que ellos no habían profanado ninguna tumba. Fermín Valdés Domínguez logró que el hijo de que supuestamente habían Fernando de Castañón le firmó que no, que la tumba de su padre no había sido profanada. Y entonces fue muy emotivo llegar ahí con él. Le pedí que por favor me acompañara porque yo quería tener una plegaria por los presos políticos, por los presos Alonso Gota que injustamente están ahí, pero sobre todo quería tener una plegaria por los padres y las madres que están presos injustamente y afuera están sus hijos. Eso quería tener una plegaria por ellos, porque Luis, porque Angélica, porque María Cristina tienen 5 niños afuera sufriendo, igual que lo tiene Lisandra, igual que lo tiene Wilber, que con su hijo, todas las personas que conocí, igual que los tiene Nadir. Igual que los tienen tantos, cientos de personas que he conocido que me han dicho, no, hoy mi hijo cumpleaños, tiene 4 hijos, está preso. Y entonces, todo eso fue muy emocionante para mí estar ahí y poder hablar con María Cristina y decirme, yo cumplo años el 27 de noviembre, cosa más grande. Y decirme, Luis, uno de los estudiantes de medicina nació en Quibicán. Y efectivamente Eladio nació en Quibicán. Su padre era de... El padre, la madre era de la salud. Y el padre creo que era de Santa María de Rosario. Y qué honor estar ahí frente al cuerpo de Eladio y tener una plegaria por los padres y las madres que están presos injustamente y sus hijos están esperando que ellos regresen a sus casas. Es esto lo mejor que puede hacer.
Es esto lo mejor que puede hacer la sociedad, con tantos padres y tantas madres que tienen a sus hijos afuera, sufriendo, que tienen esta familia sufriendo con el dolor de tener a sus familiares presos. Es la pregunta.